¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Un nuevo vídeo de la serie de sensibilidades de Fortnite. De gente famosa que juega a Fortnite. Y bueno, hoy os traigo la sensibilidad de Agustín51. Sí, chavales. Algunos me la pedisteis en el último vídeo. Y en directos también me lo habéis pedido. Así que hoy os la voy a traer. La sensibilidad de Agustín51. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que estamos sorteando un pase de batalla totalmente gratis. Solo por estar suscrito al canal. ¡Puta, qué ofertón! Así que si quieres ganarte este pase de batalla totalmente gratis, solo tienes que suscribirte ahora mismo. Y en cuanto lleguemos a los 5.400 subs, sortearemos el pase de batalla. A día de hoy quedan menos de 80 suscriptores para llegar a los 5.400. Así que si quieres el pase de batalla de la nueva temporada totalmente gratis, pues suscríbete. Y tranquilo, si ya tienes el pase de batalla y quieres ganarte algo, pues si ganas te llevas 1.000 pavos totalmente gratis en vez del pase. Así que bueno, suerte a todo el mundo que participe. Y bueno, vamos a empezar, chavales, con la sensibilidad de Agustín51, un streamer de Facebook Gaming. Y la verdad es que a mí me gusta bastante cómo juega. Como si no me odiase ya suficiente gente, tío. Muy bien, Ismael. Muy bien. Vamos a empezar con todo, chavales. Y bueno, lo del vídeo lo tiene a tope el brillo. Los FPS los tiene activados. Esto siempre se me quita, no sé por qué. Y bueno, esto un poco da igual. Vamos con el juego. El movimiento lo tienes activado. Sprintar predeterminado activado. El sprint cancelar la recarga desactivado. Abrir puertas automático activado. Vamos con el combate. El combate lo tiene mantener pulsado para cambiar lo que recoge desactivado. Activar, desactivar al apuntar desactivado. Recargar, marcar peligro al apuntar activado. Recoger automáticamente desactivado. Automáticamente los consumibles a la derecha activado. Esto de los consumibles os lo recomiendo a todos, porque yo creo que hoy en día todo el mundo usa lo de que se pongan las curaciones a la derecha. Es muy incómodo para jugar. Y bueno, lo tiene así. Desactiva los dos primeros, el tercero activado, el cuarto desactivado y el quinto activado. Vale. Construcción. Reiniciar elección de construcción desactivado. Deshabilitar la acción de predicción desactivado. Construcción turbo activado y confirmar edición al soltar activado. Vale. Los dos primeros desactivados y los dos segundos, bueno, los dos últimos activados. El tutorial desactivado. Pero si sois nuevos en el juego, os recomiendo que os lo activéis para que os dé consejos de lo que tenéis que hacer. Invertir vista desactivado. Invertir controles en el aire activado. Borrador turbo en el modo creativo activado. Tocar para buscar, interactuar desactivado. Como veis, el primero y el último desactivados y los dos de en medio activados. Y bueno, lo de grabar repeticiones, esto Agustín lo tiene todo activado porque normalmente le suelen hacer stream sniping o cuando se encuentra un hacker o algo. Pero esto le ayuda un montón a reportarlo, porque si lo guarda, puede hacer un clip y enviárselo a Epic Games para que reporten al jugador. Es muy útil, yo lo tengo también todo activado por si me saco algún clip o algo. Pasamos con la U del juego, las opciones del HUD. Esto lo tiene a 75, o sea, justo en la mitad del todo. Y todo, todo, todo lo del HUD lo tiene activado menos esto del modo creativo. O sea, todo activado menos el último, que lo desactiváis. Y bueno, vamos a pasar con lo que todo el mundo quiere ver. La sensibilidad de Agustín51 en Fortnite. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vale. Correa automática con el mando activado. Inmediatamente construcción pro activado. Editar tiempo de pulsación a 0,100, que no se puede bajar más. Vibración desactivado. Esto da igual como lo pongáis, yo lo tengo al 9 porque yo juego al 9. Pero la gente que usa las opciones avanzadas como Agustín, pues da igual esto como lo pongáis, porque ahora se pone aquí. Multiplicador de sensibilidad del modo creativo, o sea, de modo construcción 1,2 y el segundo 1,4. Bajamos y empezamos. Primero hay que activar esto, chavales. Primero activáis las usar opciones avanzadas y luego aquí os sale velocidad horizontal de vista y velocidad vertical 70% los dos. Luego los dos siguientes, que son potenciador de giro horizontal y vertical, al 0.
Luego, el tiempo progresivo de potenciador de giro al 20 segundos. Luego, potenciador instantáneo al construir activado. Luego, velocidad horizontal de la vista de construcción y velocidad vertical con mira al 16. Potenciador de giro vertical y horizontal con mira a 0 los dos. O sea, igual que antes. Y esto a 20 segundos igual. Es igual que antes, solo que arriba los dos primeros son 70 y aquí los dos primeros son 16%. ¡Ajá, se mamó! No os confundáis, os recomiendo que vayáis pausando el vídeo para verlo despacito la sensibilidad. Yo lo explico muy rápido para que no se haga muy largo el vídeo. Yo sé que no os gusta ver vídeos largos de 30 minutos para una sensibilidad, que es una cosa muy simple. Así que yo siempre lo digo porque siempre me decís en los comentarios: por fin alguien que explica una sensibilidad en 4 minutos y no se tarda media hora en una sensibilidad. Pues eso es lo que hago yo, ¿vale? El macho. Si queréis verlo mejor, lo vais pausando y así os enteráis. Tiempo de amortiguación de la vista 20 segundos, 0,20 segundos. Y esto, Agustín es de las pocas personas así que he visto que juega en exponencial. Algunos me lo habéis dicho en los comentarios. De hecho, en este vídeo quiero que me digáis en los comentarios si jugáis en exponencial o en lineal. Decírmelo en la caja de comentarios abajo. Y Agustín juega en exponencial. ¿Qué significa lineal exponencial? Lineal es que das más balas de cerca con la escopeta, con el subfusil, armas de cerca. Y luego exponencial es como más para el fusil, la SCAR, para dar más de lejos. Yo os recomiendo más lineal, que es lo que usa mucha gente, pero si estáis cómodos con exponencial, pues eso está bien. Intensidad de la asistencia apuntada al 100%. Y aquí, zona sin uso del mando 8 y 8%. Y luego el pedal de control lo tenéis desactivado. Así quedaría todo. Y ya solo queda esto, que bueno, esto no lo voy a explicar. Lo pausáis si queréis verlo, pero no tiene mucho misterio. Ahí lo estáis viendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la sensibilidad de Agustín51. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like y suscribiros. Recordad que solo por suscribiros podéis ganaros este pase de batalla totalmente gratis o 1000 pavos en Fortnite. Y vamos a hacer sorteos siempre, así que estar atentos, activar la campanita y seguirme en todas las redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción, y en Twitch, que hacemos directos también ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!